Es un escándalo que viene sucediendo en la ciudad de Iquitos referente a esta lista de personas. Entre ellos figuran funcionarios, asesores y también autoridades locales. Son entre 8 a 10 personas que no estaban en el padrón de beneficiarios de esta vacuna Pfizer. Sin embargo, fueron vacunados de manera informal, ¿no? Nos va a detallar en estos momentos el propio director regional de salud, el doctor Carlos Calampa, referente a este problema que viene sucediendo en el Ministerio de Salud, sede Loreto. Efectivamente, 66 dosis que se han vacunado a personal también de la Casa Reposo Betania, Santa Rosa, Pensión 65 y Amanchay. Lamentablemente, dentro de esto hay 8 o 10 personas que se han sido llamados por la funcionaria y que ella misma se vacunó, aduciendo de que tenían que terminar las vacunas, y eso es que se ha aplicado. El escándalo y la irregularidad radica en que estas personas no tenían, no cumplían con la normatividad de los 70 años y que se han vacunado, ni siquiera estaban en el padrón y se han vacunado irregularmente. Doctor, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién autorizó para que estas personas, tanto autoridades, asesores, sean vacunados de manera informal? Bueno, el personal que me dice, refieren, es que ella vino con el personal diciendo de que yo había dado la orden para que se vacunen. ¿De quién estamos hablando? De la licenciada Clara Bustamante, ¿no? Yo en ningún momento he dado una orden para que se vacunen funcionarios. Y yo el día sábado tuve que hacer actividades de propio de la función, y creo que aprovechándose de esa circunstancia se ha dado esta manera irregular, y esperamos que la Contraloría y la Fiscalía tomen cartas en el asunto. La licenciada Clara Bustamante debe ser retirada del cargo, de la sede del Diresa Loreto, doctor. Ya ha sido retirada del cargo y está a la espera de simplemente de la investigación y el proceso que les va a hacer. Perfecto, doctor. Es el pronunciamiento del doctor Carlos Calampa como director regional de salud frente a esta lista que figuran entre 8 a 10 funcionarios, tanto también alcaldes como también asesores del gobierno o regional. Fueron vacunados de manera informal, pero esto ya está en investigación por parte de Contraloría como también del Ministerio Público. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Bien, gracias, Edwin Oreña. Por supuesto, hay indignación no solamente en Loreto, sino también en todo el país. Y a propósito, tenemos un comunicado de la Contraloría sobre este tema, donde rechaza toda la vacunación irregular dentro del proceso de inmunización contra la COVID-19. La vacunación a personas que no toman parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en la región Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado. El hecho se concretó en la Dirección Regional de Salud Diresa Loreto, que no era punto programado para ese fin. Sin embargo, dicha aplicación irregular fue detectada por la Contraloría el 22 de marzo y comunicada inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público. La Contraloría General ya ha iniciado el servicio control para la determinación de responsabilidades que correspondan al caso denunciado. Es indignante que funcionarios y servidores públicos vulneren la confianza y disposiciones que en beneficio propio se están dando en esta región. Bien, ese es el comunicado de la Contraloría respecto a la vacunación irregular en Loreto.